the vibe, everybody come alive. Feel the vibe, everybody come alive. Feel the vibe, everybody come alive. Feel the vibe, everybody come alive. No, 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 no. Ahorita ya deja de cocinar. ¿Usted ahorita se estaba yendo al baño? ¡No! Siéntese ahí, porque arranca 120 minutos de diversión, entretenimiento, información y mucho más, porque hoy estamos viernes aquí en Casa Azul. Pero, ¿usted sabe cuál es el hashtag de hoy día? Ahorita se lo voy a contar. Clásicos de los 90. Y estos 90 no vienen solos, porque me trae una compañía de alguien. Alguien muy especial, que es un gran conductor, un gran animador, una voz en comerciales, y aparte de su experiencia poniendo la voz de comerciales, tiene toda la experiencia de haber trabajado y trabajar en la radio. Me refiero a quien me acompaña en estos momentos mientras que llega mi amiga Mapi y nos cuenta las novedades de todo lo que ella trae también. Pero mientras tanto, yo les presento a Edgar Santillán. Bienvenido, Edgar, a Casa Azul. ¿Qué tal, Javier? Un gusto estar con toda la gente, pues, que lo sintonizan a ustedes, todo Lima Sur, Lima Norte. Encantados realmente de poder estar en este gran programa como es Casa Azul, y con esta música de fondito, ¿no? La música tech. Oye, sí, música de los 90. Era la música de los 90. Claro. Pues. Oye, Edgar, cuéntanos un poco, porque la gente escucha tu voz y dice, yo la conozco. Cuéntales en qué radio, por qué radio has estado, estás. Cuéntanos un poquito de ti para que la gente se acuerde de él. Claro. A ver, bueno, he tenido pasos por diferentes radios. Una que he estado acá también bastante tiempo ha sido acá, en el Radio Estéreo Villa. Mira. He estado cerca de un año y medio más o menos. Luego he tenido pasos rápidos por 1160, que ya no existe. He estado por Radio Miraflores. Radios de conos también, radios en provincia también, por la selva, cuando estuve trabajando por ahí, así que tenía un poquito de bagaje ahí de radial. Muy bien, entonces ya la gente te conoce, y las voces de los comerciales, radiales y televisivos, donde ustedes siempre han tenido allí la voz de Edgar Santillán. Edgar, el programa definitivamente hoy viene cargado, mientras que Mapi ha estado por ahí en Los Chorrillos, chequeando todos los pormenores de la fiesta. ¿Se ha venido con algo el chorrillo? No lo sé, pero de que llega, llega. Así que ustedes un ratito que llega más. Ah, ya llegó. Muy bien. Saludos entonces para todos ustedes, amigos que están en Cable Más y Econo Cable chequeando el programa, y aquellos que nos están viendo a través de la www.bhtv.pe. El abrazo desde aquí, desde Lima, Perú, y a los que nos ven a través del Facebook en BHTV. Hoy el programa tendremos también la visita de un campeón cevichero. Hubo el campeonato nacional de ceviche en La Victoria. Ganó Villa El Salvador, y todo eso se lo contamos. También tiene todo lo que tiene que ver la música noventera, así que acuérdese, llámenos y cuéntenos. ¿Qué más tenemos, Edgar? Bueno, como tú decías, viene un chef de aquí, de Villa El Salvador, que ganó un premio al mejor ceviche, me parece. Vamos a degustar, es lo que nos dicen, vamos a degustar este ceviche. Vamos a preguntarle cómo de repente nació, ¿no?, esa pasión, esa fascinación por el ceviche, por este plato tan nacional, tan nuestro, muy peruano. Y también viene una agrupación muy interesante del norte del país. ¿Quién es, Javier? La Orquesta de los Hermanos Silva. Miren que es una orquesta muy famosa, con temas muy pegados en radio, y lo tenemos aquí en el programa para cerrar el viernes. Pero, ¿sabes qué? ¿Cómo eran tus clásicos en los 90? ¿Qué para ti, haciéndole acordar a la gente, hablando de los 90? ¿Quién no se acuerda de los 90, esas fiestas, ¿no? Que salías a veces, como acá conversábamos en interno, ¿no? Te tirabas la pera, o te tirabas la pera, lo que le llamaban, no, te hacías la vaca. Pero, oye, Edgar, cuando estábamos en los 90 habían las benditas fiestas pre-promoción. ¿Ya? Las prepromoción existían porque no existían discotecas en Lima. Solamente habían Miraflores y San Isidro, una que otra discoteca. Entonces la gente que se las ingeniaba, hacían unas fiestas con las luces, que había el negociazo de alquilarte luces y equipo de sonido. Esas luces moradas, ¿no? Violetas. Las luces violetas, ¿no? Que te costaba un montón de plata. Sí, te resplandecía toda la. Si venías con una camisa, un polo blanco, ¿no? Tu cortadora y tu bola mágica, ¿no? De vidrio. Claro. Esos tiempos. Ahora te compras el foco que hace de cortadora, pones tu foco que te cuesta 5 soles, y antes una cortadora, para que se haga una idea, ya, la cortadora, que era una bola esférica de espejos,
perdón, la bola giratoria te costaba, como decir ahorita, 200 soles el alquiler, 150. Y aparte tus fluorescentes. Fluorescentes morados. 200 violeta, más, ¿no? Claro. ¿Cómo que, como sí. te gastabas unos 400 soles? Y te olvidas también del equipo de sonido, porque también tenías que contratar aparte el equipo de sonido, ¿no? Que era decir como unos 400 claro. más. Ahora, eso se suple por esos focos que ponemos de 5 soles. Alucínense, cómo cambian los tiempos. Y las bolitas, ¿no? ¿Jugabas las bolitas o no jugabas las bolitas? Jugar bolitas, jugar a trompo. Claro, trompo, ¿no? Tantas cosas, pues, y la música, sobre todo, que es lo que vamos a hablar, la música tecno. La música de los 90 y usar las zapatillas con la lengua afuera, los pantalones súper anchos, y mientras más colorinchi tenía tu pantalón y tu ropa, más a la moda estaba. O sea, usabas fucsia con verde fosforescente y un naranja chillón, que estabas a la moda. Y los pasadores fosforescentes también, que me han hecho acordar. Los pasadores fosforescentes. Asu. Pero eso es de los 90 y usted tiene que escribirnos al hashtag. El hashtag de hoy es clásicos de los 90 y nos tiene que escribir al 972090912 aquí en Casa Azul o a BHTV en el Facebook, Edgar. ¿Qué otra cosa había en los 90, Edgar? Bueno, yo más recuerdo, porque todos los que tenemos arriba de los 30 hemos vivido esa época de los 90, indudablemente. El tecno es lo que yo más recuerdo, esas fiestas que habían de tecno eran increíbles, con las luces que ya mencionamos, los equipos de sonido. Realmente excelente y recordando, pues, ¿no?, la época de colegio, que muchos hemos estado en esa época, en quinto de media, cuarto de media. Increíble realmente, así que el tecno fenomenal y bueno, y los juegos que habían en paralelo, ¿no? Lo que has mencionado. Bueno, Erga, te quiero contar, bueno, cambiando un poco el tono de la información, mientras que ustedes nos escriben al hashtag, recuerden escribirnos diciéndonos desde qué distrito y cuál es su nombre. Y queremos tocar el tema. ¿Quién no se ha despertado hoy día en la madrugada con tremendo remezón que hubo? Un temblor que sorprendió a todo Lima. Dicen que este es el tercer temblor ya en lo que va de la semana y se habla de un sismo de 4.4 grados que se registró en esta madrugada. Ese nuevo sismo que remece Lima por tercer día consecutivo, no tan solo ocurrió este movimiento sísmico a plan de 3:36 de la mañana y el epicentro del fenómeno natural se ubicó a 20 kilómetros al oeste de Chilca, según informó el Instituto Geográfico del Perú. El hecho tuvo lugar esta madrugada y hasta el momento las autoridades locales y el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, no han reportado pérdidas humanas o daños materiales. Así que ya sabemos. Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que tener preparado nuestra bolsita, nuestra mochila de emergencia. Atún. Con agua, ¿no? Y mantas, polares, etcétera. Ya nos toca, que cuidado. Uh-huh. Oye, Edgar, pero hay que recalcar a la gente no tan solo tener su material allí listo, linterna, productos no perecibles, mantas para cubrirse. Recuerden que cuando hay un sismo de gran magnitud, se va la luz. Tengan en lo posible también papeles higiénicos. Si tienen bebés, tengan allí también pañales para los bebés y utensilios de aseo. Las mantas también, que son importantes. Las mantas. ¿No? Las mantas polares, y sobre todo también algo importantísimo, por ejemplo, hay personas como quien te habla que somos alérgicos, y en un caso dado sales corriendo, te olvidas de tus pastillas. Imagínate, claro. ¿Qué te haces, no? Las personas que sufren de tener algún tipo de enfermedad, tienes que tenerlo ahí a la mano. Las que requieren de algún medicamento en especial, tener por duplicado el medicamento, y siempre cuidando la fecha de vencimiento, tenerlos allí guardados. Oye, Edgar, no sé si en este bloque o en el otro vamos a contar sobre nuestro chef, que es de aquí de Villa El Salvador. ¿Sí? Ya. Muy bien, te quiero contar que hubo un concurso nacional de ceviche en La Victoria, en el Parque Manco Capa, y tenemos ya ganador. Dice que el chef de Villa El Salvador se coronó como el campeón cevichero. Una verdadera fiesta se vivió por el Día Nacional de Ceviche en la Plaza Manco Capa de La Victoria, y es que el tercer campeonato nacional de ceviche se realizó con éxito. Un total de 120 concursantes, wow. Edgar, participaron en este evento gastronómico que congregó a decenas de personas que degustaron el plato de bandera, unos pagando, otros gratel nomás, para los gratel llámame. Pero Jonathan Tantavilca de Villa El Salvador, recuerden ese nombre, Jonathan Tantavilca de Villa El Salvador, se impuso tras 4 horas y media de concurso, y el chef de la cevichería, el Rico,
recibió como premio 3,000 soles. Qué rico, qué rico. Dice como el nombre de la cevichería. Sí, en el segundo lugar quedó Carlos Holsen y los vamos a tener aquí en el programa. Vamos a mencionar a nuestros auspiciadores, maestro. Yo quiero saludar a Modibel, que nos peina, nos tiene muy bien aquí en el programa. Y Modibel está en la avenida Billinghurst con la avenida Miguel Iglesias, aquí en San Juan de Miraflores. Modibel tiene los siguientes números. También está cerca del colegio Ramiro Priale, en la cooperativa Uranmarca, en la avenida Los Geranios, manzana A, lote 37, en San Juan de Miraflores. O sea que hay dos puntos de Modibel, uno cerca a la municipalidad y otro aquisito nomás a la entrada de la ruta C. Bien, los teléfonos son el 723-7188 y el 992-2725. Modibel los espera con cursos de estilismo, cosmetología, cosmiatría estética, técnico profesional, uñas acrílicas y diversos cursos libres para que hagan negocio y salgan adelante. Bien, gracias, Modibel. ¿Tú a quién igualmente quieres? Sí, igualmente quiero mencionar a Todo Evento, servicio integral de eventos. Ellos son especialistas en toldos, biombos, buffets, sonido, luces, videos, fotos, tortas, mozos, sillas, prácticamente todo un servicio integral de eventos. Les doy el teléfono para que lo tengan a la mano, 991-300-952, 991-300-952, Todo Eventos. Muy bien, gracias Todo Evento, pero yo quiero agradecer a Jeremy's, que es el gimnasio que me tiene poniéndome bien, poniéndome recontra pilas. Jeremy's está Chihuahua. En avenida Chihuahua. ¿Qué tal? Regresamos nuevamente después de esta gran tanda comercial y estamos ya con la presencia de Mapi, que ya nos acompaña el día de hoy, así que bienvenida, Mapi. Muchas gracias, bueno, y de todas maneras pedir la disculpa del caso, no sé qué ha sucedido, yo estaba más o menos saliendo de la Panamericana Sur, entrando ya para Villa El Salvador, un tráfico terrible, y es por eso que tuve que llegar, bueno, lastimosamente 5 minutos más tarde, pero ya estoy aquí, señora, feliz, contenta de poder reencontrarme con ustedes. Hoy tenemos, como cada viernes, una programación fabulosa, y hoy me siento pero feliz, más feliz que nunca. Fíjese, estoy acompañada de tres caballeros, así es, no solamente soy con Edgar, con Javiercito, sino que tenemos un invitado súper especial. ¿De quién se trata? Bien, estás con nuestro amigo Jonathan Tantavirca, que es de aquí de Villa El Salvador, y Jonathan Tantavirca nos viene con tremendo regalo para toda la gente de Lima Sur, ser campeón del campeonato nacional del ceviche en La Victoria. ¿Cómo estamos? Bienvenidos, Jonathan. Un gusto, saludarlo a todos y aquí presentando mi plato ahí, y haber sido ganador del concurso, ¿no? Será algo nuevo para mí. Oye, Jonathan, las felicitaciones, porque, bueno, el día miércoles, Javiercito, Edgar, se celebró el día del ceviche, de nuestro plato de bandera, y ha habido, pues, se realizó un concurso, una fiesta, en realidad, que se vivió en la Plaza Manco Cápac de Villa El Salvador. ¿Cuántos de la Victoria. ¿Cuántos participaron, Jonathan? De 120 concursantes eran, de todo Lima, Callao. Fíjate. Oye, Jonathan, 120 participantes y cerca de 4 horas de tensión. ¿Cómo viviste estas 4 horas? ¿Cómo comienza? O sea, ¿van cocinando, se van presentando? Cuéntanos un poquito. Allá, ni uno divide en grupos, y en grupos de 4, y vamos ahí, ahí preparándonos, ¿no? Los dos, ¿no? Y o sea, es un proceso, son varios procesos. Claro, son 5 fases ahí. 5 fases, y en las 5 fases tienes que hacer el mismo ceviche o vas cambiando. El mismo, todos presentan el mismo plato, la misma cantidad, todos trabajan con el mismo pescado, pero lo que varía son las salsas y tus secretos, ¿no? Claro, que tengas, y tu ají. Claro. Hay jueces ahí en el... Claro, hay jueces también que te verifican en todo lo que es manipulación. ¿Quiénes eran los jueces? Ahí está, habían varios ahí, de chef, restaurantes, de varios hoteles. Ah, bueno, creo que para eso también lo habían invitado a Cristian Salvo, ¿no? Que llegó de Chile. También. Cuando tú estás en ese tipo de concursos, hay varios procesos. Tienes que presentar los mismos platos. ¿Van los con equipos o va cada chef, se tiene que defender solo con su propio pañuelo? Cada uno se defiende solo, y ahí uno lleva sus propias cosas, y ya, ahí uno ya se desenvuelve, ya en lo suyo, ya.
Ahí mismo es. Y Jonathan, ¿y cómo hicieron esta convocatoria? ¿Cómo es que se inscribieron? ¿Cómo empezó esto en realidad? Ah, por la invitación del señor Augusto, mi barrunto, como siempre nos vemos ahí en el pesquero haciendo las compras. Por mediante de mi familia también, es conocido mi familia Quispe, que también son cevicheros, del Pulpo Loco. Y ellos también me incentivaron ahí. Ellos son mi familia también, familia Quispe. Un llamado a los del Pulpo Loco, tienen que venir ahí, a mi tío Ricardo y a mi tío Chino ahí, a la familia que está en Milán, Italia también, mi tío Carlos. ¡Caramba! A un chalmán les el saludo, porque también ahí, te están viendo en Facebook, pongan ahorita. Ahí, a la familia de Milano, ahí en Italia, ahí, la familia Quispe. Ya, entonces se lo llevan a él a preparar ceviche, yo me voy con orquesta a hacerles el show allá a Milano, ya Italia. Ya está, se armó la fiesta. La jarana, como se creó en negra. Así es, qué rico, claro, la música negra acompañada de su cevichito, uy, lo máximo festejón por ahí, ya no, ya veo esa fiesta. Oye, Javier, pero yo creo que tenemos que resaltar algo aquí muy importante. Hemos estado con campeones esta semana y un campeón más que es de aquí, de Villa El Salvador, señora. Y es que como lo dijimos, Villa El Salvador está lleno de campeones, Edgar. Lleno de talento. Lleno de talento, en varios campos. Villa El Salvador, Lima Sur, está, hay muchos campeones y hay que apoyarlos. Y una forma de apoyarlo también a Edgar, pues, es yendo a Cevichería El Rico. ¿Dónde queda El Rico? ¿Cómo así te nace esa En La idea? Brisa. Tiene una historia, eso ya más antiguo, ya, y por este... El nombre. El nombre tenía un nombre ya, que era como... Seguro que a ti la chibola te decían El Rico. Y... No, era más porque en esos tiempos, en el año 98, salió un programa del Chavo, ¿no? Que salía ahí Refrescos del Rico, ¿no? Yeah. Nosotros como comenzábamos viendo bien una carreta, vendíamos una mesa así, ceviche, vendíamos a 3 soles, así en esos tiempos. Y ya pues en la pizarra no sabíamos qué ponerle, algo que llamó la atención, me pusimos Rico, ceviche, Rico, y la gente venía a comer rico, y se quedó con ese nombre, El Rico. ¿Y cuánto tiempo ya tienes? Ya tenemos ya 18 años. 18 años. Sí, wow. poco a poco. Sí, yo estaba viendo aquí, Jonathan, han participado diferentes, también de cevicherías de Chancay, Guaral, Huacho, Chimbote, Piura, Ayacucho, Arequipa, entre otros. Y también han venido incluso de Chile, ¿no? Del país de Chile. También. Yo imagino que cada participante tiene su estilo propio, ¿no? De cómo preparar el ceviche. En este caso, los ingredientes, digamos, básicos, porque yo sé que en Ayacucho, en Arequipa, o en, no sé si en Chile, Guaral, han venido, claro, con trabajan con diferentes... Con la naranja, cuéntanos un poquito. Con la lima. Ajá. Cada uno tiene su estilo propio, ¿no? Pero el ceviche es el mismo del cine, ¿no? Ya, pero ¿y llegaste a probar eso que llevaba naranja, que llevaba lima? ¿Tuviste la oportunidad de probar? Todo, claro, para llegar a donde está, llegar a su tiempo, probar todos, ¿no? Siempre una escapadita ahí, dale, probar. Y no ha pasado que decir, uy, viene uno de Piura, porque cuando dicen, no, viene de Piura, ya, o sea... Ah, no, ya claro. Estamos hablando de pesos pesados. Claro. ¿Hubo eso también? Claro, pucha, no, es que yo era primerizo, ¿no? La segunda vez que participo, la primera vez me quedé así con las ganas porque pasé semifinales, ¿no? Pero, ya me quedé así, no, yo tengo que llegar lejos. Yo este año sí fui con todas las ganas, dije, ¿no? Jonathan, ¿y cuánto tiempo tienes tú ya aquí en este mundo de la gastronomía? Allá hace de familia, de tiempo, ya el producto de mi abuelita Quispe, la abuelita Quispe que vendía pescados en la parada, en el mercado 3 de febrero en La Victoria. Ya, y ahí vendí, le inculcó a mi papá el pescado, y mi mamá trabajaba en cevicherías, y al mismo negocio, y toda mi familia, ¿no? Aparte, o sea, tú desde chiquito ya estabas metido en la cocina, ya, ayudando ahí. Claro, ahí ya mirando. O sea, de chiquito ya freía pescado. Claro, si quería comer algo, bueno, tenía que hacerlo yo mismo. Y yo, hay algo que yo tengo que reconocer, ya, definitivamente creo que en la cocina los hombres son mejores que las mujeres. ¿Por qué? No porque... A ver, ya estoy viendo tu cara. No porque las mujeres, o sea, no puedan cocinar bien, hay mujeres que cocinan riquísimo, pero es el empeño que le ponen, ¿no? Al momento de preparar. Y eso lo han dicho. Claro. Edgar, ¿te estás dando cuenta de que aquí la señora está prácticamente pasándole la mano a su esposa y le está diciendo, cocina nomás, papito? ¿Te das cuenta? Rico. Sí, mi esposa cocina rico. No, cocina rico. Eres el único, eres el mejor. Oye, pero es que yo creo que esta gente que ha estado metida en el ejército ha aprendido mucho. Y él es uno de ellos, aprendió a preparar unos segredines buenazos. Mi hijo es chef, entonces por ahí también, ¿no? A mí me encanta la cocina. Y además, un hombre que cocina enamora. ¿No han visto ustedes? ¿No, no,
no han leído acaso eso? Es cierto. Claro. Ahora entiendo por qué mi amigo Luis Enrique se quedó solo. Yo me imagino que tú conquistas, ¿no? Con los platos tan deliciosos que preparas, obviamente. También ahí. Claro. Mejor no le pregunto, claro, porque le podemos causar problemas, ¿no? Pero amor, ¿por qué él ha tenido que conquistar a su pareja de esa manera, sí o no? Claro, ya, claro. Cuando ni siquiera lo miraba, decía, mira, oye, abre tus ojos, mira este plato, disfruta las cosas. Ella es la hermana de Jonathan. Ajá. Ahí está, cocina rico mi en la casa. Sobrina hermosa, Arlet. Fíjate, ya está, claro. Si cocina, no, nada que ver. Oye, Jonathan, participar con más de ciento o promedio de 120 personas, venir llegados de diversos puntos del Perú, otros del extranjero, estar ante los chefs que son el jurado, pone nervioso, ¿no? Pone nervioso, pero en tu caso hay la seguridad de la experiencia. ¿Se te dio por pensar participar en un próximo concurso de ceviche con alguna innovación ahora que ya llegaste al punto máximo que buscabas? Claro, llegar un poco más, ¿no? Y presentar nuevos platos también, ¿no? Y innovar otro ahí, investigando también. Bien, ¿usted quiere saber cómo ganó, qué preparó, qué hizo Jonathan? No puede cambiar de canal, ¿cierto, Mapi? Así es, porque nosotros tenemos pues hoy los mejores consejos que nos va a dar Jonathan, porque nos va a preparar algo muy delicioso. Así que vaya a la hora que nosotros nos vayamos al corte, agarre un cuadernito, un lapicero y, señora, anotar todo. Yo también lo voy a hacer. Qué rico, el hashtag, ¿no? Del día de hoy, clásico de los 90, Jonathan. ¿Qué hacías en los 90? ¿Tenías un estilo de vestirte? ¿Escuchabas un tipo de música? ¿Veías alguna serie? El techno, ¿verdad? No, bailaba tecno. Tecno. Ah. Bailaba tecno. Claro. Vamos a ver cómo baila tecno preparando un ceviche. Y bailaba salserín. Ya vaya preparándose, DJ. Oiga, Edgar, ¿has visto que nuestra amiga Mapi ha venido guapo día? Sí, se arregló bastante. Ah, ¿no? ¿Hay un... ¿Quién? ¿Gracias a quién? Oye, no, yo tengo que agradecer pues a quien me viste todos los días, a Nena Supersize. Usted podrá encontrar ropa para damas en tallas grandes. Señora, no se me preocupe si usted siente que está un poquito gordita, no se preocupe, porque en Nena Supersize usted va a poder encontrar ropa desde la L, XL, 2XL, 3XL y 4XL. Así que usted va a poder lucir linda, sexy, cómoda. Nena Supersize, los esperen Horacio Urtiaga 1456 en la Galería El Rey de Jesús María, tienda 202. El teléfono es el 330-9808. 330-9808. Gracias, Nena Supersize. Bueno, por aquí está Jonathan y el saludo al segundo lugar de este concurso nacional del ceviche que ganó nuestro gran amigo de la casa, Carlos Holsen, a quien esperamos que venga en estos días a mostrar, pues, y acuérdense que Carlito Holsen fue uno de los creadores del ceviche más novedoso del mundo, que fue el ceviche del Cuy. Pero yo quiero ir a la pausa agradeciendo a estos muebles que nos tienen súper cómodos, Muebles Maldonado. Único local aquí en Villa El Salvador, con dormitorios, comedores, jueves, sala, paradores, centro de entretenimiento y mesas de centro. Este único local que está en todo el Perú es aquí en Avenida Solidaridad, parcela 2, manzana H, lote 1B, en el Parque Industrial, a 5 minutos del paradero del tren. Muebles Maldonado, aquí en Casa Azul. Casa Azul, regresamos. Esta música le di. Y
ya estamos de regreso aquí en el programa. Mientras que usted nos está mandando mensajes al Facebook de BHTV y cuéntenos, ¿cómo eran sus 90? Si recuerda algo de los 90, ya sea una serie, juegos, vestimenta, modas, quizás programas de radio o televisión, porque se escuchaba mucha música en los 90. ¿Cómo la pasaron? Yo quiero mandar un saludo a nuestros amigos del gimnasio Jeremy, que me tiene en forma. Y aparte de tenernos en forma, tienen un spa donde te ponen súper bien a hombres y mujeres. Qué rico. Y centro de masajes. Un masajito buenazo. Y también estética, te hacen unos tratamientos con unas cremas para que te veas ya. Bueno, tendrás que llevarme por ahí, ¿ya? Claro, una vueltecita. Está en San Juan de Miraflores, frente al IPD de San Juan. Fíjate. Oye, yo también quiero mandar un saludo muy especial. He venido corriendo y tal vez lo olvidé por unos minutos, pero quiero enviar un saludo muy especial para una personita que amo muchísimo. Para Estefano Sebastián, hijo mío, feliz cumpleaños. No sabes lo mucho que te amo. Eres un hijo maravilloso y le doy gracias a Dios por ese regalo. Gracias por ser como eres, mi amor. Hoy en casa prepararemos algo rico. ¿Qué le gusta comer, Estefano? Estefano, feliz cumpleaños desde aquí, desde BHTV, Casa Azul. Javier Robatón te manda saludos. Gracias. ¿Qué es lo que le gusta comer a Estefano? A Estefano le encanta la papa a la huancaína. Su Estefano. Sus tallarines con la papa a la huancaína, él muere por eso, ¿no? Y su pollo a la plancha, es su comida preferida, así que hoy hacemos un pollito a la plancha. Hoy día su pollito para Estefano con su papa a la huancaína más. Okay. Así es, te amo, mi amor. Bueno, y ahora sí, habíamos prometido. Espérate, antes que vayas hacia allá. DJ, ponme una música noventera bien movida. Ajá. Oye, recuerdo, pues, Magneto estaba muy de moda. Uy, no sabes, si nuestro conductor con nuestro cevichero se hace un bailecito para que lo reciba. ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo baila ahí? Bueno, así. A ver, Jonathan, vamos a mover ahí. Ahí está, Jonathan, muévelo, muévelo. Se está mirando, ahí está. Muévelo. Eso, rico. ¿Cómo lo mueve rico? Ahí está. La mano, se rico, la mano. Ahora bailar el techno, te encanta el techno, ¿no? Eso. Oye, era la música infaltable en las discotecas, ¿no? Infaltable, y es que llegó un momento en que el techno se volvió, pero todo. Oye, y hay un lugar donde hacen música tecno. ¿Ah, ahora? Sí, fíjate. Que es acá nomás, en Tupac. Se llama Chorrillos. En Tupac, en Chorrillos. Allí, ya le vamos a contar nosotros dónde Renato. Así que vamos a pasar un ratito donde nuestros amigos para que nos cuenten cómo ganó, qué hizo, todos los secretitos. A ver, Edgar, adelante. A ver, Mapi, vamos entonces a conocer un poco del arte culinario que tiene nuestro amigo Jonathan Tandavilca, ganador pues del tercer campeonato nacional de ceviche. A ver, Jonathan, cuéntanos un poquito qué es lo que estás haciendo acá. Ahí con los limones, primero listando el zumo. Ya, y luego tenemos también la yuca y todas las especias también la que yuca, entran. La yuca, la zarandaja, el frío norteño. Jonathan, estamos viendo. Glaseado. Jonathan, una consulta. Okay. Estamos viendo desde acá un corte muy peculiar en el limón. ¿Por qué? Ahí hace un corte en cruz ahí para que el limón no sea amargo, no salga lo verde. Ya. Y ese es un limón especial, ¿no? Un limón pintón del norte. O sea, que el rico prepara su ceviche rico con limones pintones. O sea, todo mira, sí. Interesante, porque también veo Javier Mapi que tiene frejol. Esa es la zarandaja, ¿no? Zarandaja. ¿Ese es norteño, claro, me parece, o norteño, me equivoco? Norteño, ¿no? Y tiene más vitaminas. Claro, sí, claro. Sí. Además, tú sabes que allá en el norte pues utilizan mucho la zarandaja, que es prácticamente el sello, ¿no? El sello de todo norteño, ¿no? Claro, a partir de Chimbote o Trujillo, la zarandaja es usada hasta Tumbes, ¿no? Bueno, entonces ellos felices ahí de tener su zarandaja. Bueno, estoy viendo, igual que observando la manera como pues él ha estado picando el limón. Normalmente nosotros... Yo lo corto ahí, claro, al centro con las dos esquinitas, ¿no? Nada. Ambos lados. Pero no, él ha cortado primero la parte de arriba, ¿no? Ahí está. Ajá. Y luego ya, como normalmente lo hacemos, en forma de cruz es lo que él nos ha contado. Y en forma de cruz. Yo quería preguntarle a Jonathan, normalmente todos los cocineros en general, tienen un secreto, pues, de cómo hacen su sazón, su cocina. No sé si te atreves a contarnos, Jonathan, un poquito cuál es el secreto que le pones, ¿no? El toque especial que le das y que la gente, pues, acude a tu cevichería El Rico.
Allá, claro. Y bueno, el secreto de una familia, ¿no? Ajá. Yo hace mi licuado acá, mi crema de mi leche de tigre. Ya. Ya, y mi parte de acá, mi crema de ají. Una crema especial de ají. Ese es tu sello, digamos. Claro, ¿no? Mi sello, este viene de familia. Un agradecimiento también a mis tíos, a mis tíos del pulpo loco, que me enseñaron también. Ajá. ¿Ya? Y mi crema, mi sello. Ahora el pulpo loco te debe estar pero odiando, porque ahora tú lo has superado. No, mi tío, mi tío Ricardo y el tío Chino ahí en Santanita. Jonathan, mientras que tú vas preparando, yo por ahí tengo una pregunta. Hay personas que gustan de echarle el apio picado, no sé si alguna vez has probado. Unos lo licúan y otros lo pican. Ajá, ¿es necesario eso? Sí, podría también, ser. También, sí, licúan, lo procesan primero. Ya. ¿Algún otro secretito que nos puedas dar a las amas de casa para preparar este fin de semana, pues, un cevichito rico? Ah, ya, de mucho amor, mucha dedicación. Pues, ¿no? No te bien vivo que eres, ¿no? Que se muevan como Jonathan mientras que cocina. Que cocinen bien rico. No, mira, yo soy más amante del ceviche clásico. Yo le pongo el pescadito, le meto el ají limo, lo chanco el ají limo. Ajá. Y lo revuelvo con el pescado antes de ir con ají limo y sal. ¿Ya? Y después le echo ya el limón. Y al final, bastante culantro. Lo que pasa es que hay personas que no le meten culantro, le meten perejil. Y después dicen, como que le falta algo. El culantro es tiene un 30, aromatiza. Entonces sí es necesario las hojitas de culantro. Si no le echas culantro, le echas casi nada, tu ceviche no va a saber como tú quisieras. Lo que sucede ahora también que en estos últimos tiempos, ¿no? Como que dicen que ceviche que no pica no es ceviche, ¿no? Ajá. Pero normalmente, normalmente la gente pide, o ya ahora, te dan a sugerir que pidas un ceviche pero que no pique, ¿no? Que también hay eso. Es que para los niños, pues. Claro, pero es que el sabor está en el culantro. Hay gente que, es que hay lugares donde no le echan culantro o le echan perejil y el picante ya como que no te deja saborizarlo, pero si quieres tener un ceviche de sabor, échale su perejil. No necesitas rocoto, no necesitas. Y hay una canchita especial, que no es la serranita, la normal. Chulpi. La chulpi, buenazo. Más crocante. O sea, qué rica, claro. Ahora, qué rico. ¿Alguna vez has probado ceviche de cuy? No. ¿Cuáles serían los ceviches más raros que se han preparado? A ver, Edgar, lo que tú me has dicho, el ceviche de cuy, que nunca he probado, sinceramente. Ya, pero, ceviche de champiñones sí he comido. Yo he comido ceviche de champiñones. Pero Edgar, por ejemplo, hay personas que me han contado hace unos días que probaron el ceviche de pato. Y dije, sí, pero el ceviche de pato es una comida clásica del norte chico de Lima. No, ceviche de pato, pero pato crudo en ceviche. Eso, ¿no el que parece el escabeche? No, eso lo que ya me pareció raro. ¿Ah, sí? Bueno. ¿Otro ceviche raro que mencionen ustedes? Ceviche de carne de res he comido yo. ¿Ah, sí? Y carne cruda, para decir que... Culebra. Ceviche de culebra no he comido. Bueno, culebra, pero si la culebra come, por ahí que lo pueden preparar, ¿no? La culebra se come. De ahí, ceviche de... Lagarto. Ceviche de mono sí sé que hay en la selva. De lagarto. Ceviche de lagarto también en la selva. Claro, yo he probado, como te conté el otro día, yo he probado lagarto a la parrilla. Me sirvieron como si fuera un pollo a la plancha, porque la carne de lagarto es blanca. Entonces, con sus hierbitas aromáticas, riquísimo. Yo me comía el pollo. Su sabor es suave, suave. Después suave nos trajeron la cabecita de lagartito. Uy, qué bárbaro, ¿no? Pero el mono, sí, el mono también lo hace. No he probado el mono, ¿no? La tortuga también la prepara. Yo no como mono porque no soy caníbal. Pero bueno, el asunto está en que... pero hay otros ceviches también que, aparte del de carne, he comido ceviche de pollo, pero pollo crudo. Ah, sí. Bueno, será yo como que más laminadita también, ¿no? Cortado así, más delgado. ¿Has probado el ceviche de pescado, no de mar, sino de río? Ese es otro sabor. Claro, es otro sabor. El ceviche de doncella, por ejemplo. El ceviche de doncella. Carne blanca, ¿no? Y el ceviche de doncella es exquisito, ¿ah? Sí. Mira. O el ceviche también de trucha. Es exquisito. Yo lo he comido de trucha, no lo he probado. Suave. O sea, las personas que no quieren comer un ceviche porque le parece muy fuerte el sabor de pescado, el ceviche de trucha y el de doncellas son suavecísimos. Mira, bueno, opciones, ¿no? Opciones que uno... Yo creo que lo importante es ahí tener la base, los ingredientes principales, pues ahí está el limón, está el ajicito, mira eso. Un poquito de ajinomoto. Yo soy de limón, sal, ajinomoto y un poco de
de ¿cómo se llama? De ají limo. Ajá. Pero hay otros que tienen la variación. Mira, ¿no? Eso, Javier, tú tienes que ver hasta eso. Acá huele, mira. Es que no, es que tú sabes algo que a mí, de verdad, cuando yo veo que la gente, o sea, que está sirviendo, que la gente tiene su plato de ceviche ahí, de verdad que a mí se me antoja. El olorcito. Pero mucho. No puedo, o sea, no, no puedo comerlo. Pero de verdad, o sea, verlo así. A cualquiera creo que se le antoja. Ganador del concurso nacional de ceviche está aquí. Fíjate. Nuestro amigo Jonathan. Cantavilca, ¿no? Y es de Villa El Salvador, caramba. Dios, hemos tenido a nuestro pequeño Adrián, Adriancito, ¿no? Que ya debe estar ya él en ya Costa Rica. Ya está concursando en Costa Rica. Y de verdad, campeones aquí en Imazur. Mira, hay bastante. Eso, Javier. Jonathan, cuéntanos. Delicioso, delicioso. A ver, probamos. A ver, vamos a darle el toque. A ver. Ahí me guardan ahí el azaracaja y el camotito. Yo voy a hacer un segundo jurado de Jonathan. Ahí está. Vamos a ver. Un poquito de canchita. Vamos a ver si lo convence. Uy, uy, uy. Ajá. Buenazo. Sacó tu cuchara tenedor. A ver. A ver. Vamos a ver, Jonathan, si es verdad. Buenazo. Ay, ay, ay. Qué bueno se ve ese plato ahí, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué tal, Javier? ¿Bueno? Uy, uy, uy. Y él sigue. Oye, Jonathan, entonces, aparte, o sea, eso yo creo que todas las mamás cocinamos con mucho amor, pues, por favor. Pero algún secretito, pues, Jonathan. La crema va a ser una crema base de leche tigre con apio, cebolla. Ah, todo licuadito. Todo licuadito. Uy, ya. Ahí está el secreto, ahí está el secreto. Y una crema de ají limo también especial. Bueno, entonces ya pues a lo mejor este fin de semana por ahí las amas de casa se van a animar a engreír al esposo, a los hijos, a la familia. Es la cantidad de apio y la proporción, ¿no? Porque si le haces un poquito más de algo, cambia el sabor, porque yo he comido este tipo de ceviche y como que nunca me ha agradado, porque le cambia el sabor y no disfruto del pescado, pero acá sí. Es que la disfruto crema, el pescado. No hace crema. La zarandaja, claro. prueba la zarandaja. Y la textura también, ¿no, Jonathan? Claro, un poquito más. Claro, la textura. Carlos Holmes, amigo, hermano, te han destronado, pero sí vale la pena este ceviche, ¿eh? Está muy bueno. Gracias. Lo has ganado uno de los mejores del Perú, a Carlos Holmes. Claro. ¿Cómo llegamos a tu ceviche? Allá, llegamos en Las Brisas, en Villa Salvador, le pegaron Las Brisas, entre Las Brisas y el R29, ahí queda la cevichería El Rico, ahí. Para los que no son, J, lote 23. Para los que no son de Villa El Salvador, porque se está viendo Villa María, San Juan de Miraflores, Chorrillos, parte de Surco, ¿cómo llego? Allá es con cualquier carro de la A o los chinos que le dejan la misma puerta, o en la 1 también. La 1 y los chinos, la A, lo dejan en la misma puerta. Ahí en Las Brisas, el R. O sea, que si vienes de Lima Norte también con el chino. Ahí encontramos todo lo que son pescados y mariscos, platos criollos también. Ah, ya. También. ¿Hay algún servicio de delivery tal vez, Jonathan? También, sí. ¿Ya? Al 293-3427, así lo llaman, y a donde sea llevar. 293-3427. Ahí está. Ajá, pongan ahí. En la cevichería El Rico, ahí en Las Brisas. Muy bien, si te quieres ver rico, llévala a tu flaca a comer rico. Aquí en Brisas, en Villa El Salvador. Y con este ceviche del campeón, nosotros vamos a una pausa comercial. Y tras la pausa, ¿sabes quién viene, Mapi, al programa? Cuéntame, ¿quién está por aquí? Los hermanos Silva. Así que, señora, no se despegue usted. Si tiene que hacer algo rapidito, vaya corriendo y luego regresa, se pone cómoda, porque vienen los hermanos Silva aquí en Casa Azul.
lastimas, la quiero. Y me lastimas y te rechazo. Pero termino, quiera o no quiera, siempre entre tus brazos. Y es que no puedo yo vivir sin ti, vivir sin ti no puedo. Quiero irme de tu lado y a tu lado vuelvo. Y es que no puedo yo vivir sin ti, vivir sin ti no puedo. Tenerlos aquí en Casa Azul, muchas gracias por la visita, chicos. Un lindo tema, ustedes han hecho un mix de el dúo Pimpinela, buenazo, en copia suena, pero excelente, riquísimo, sí. ¿Eh? Excelente combinación, muchachos, cuéntenos sus nombres, primero un poquito, preséntanos a la orquesta. Bueno, somos los hermanos Silva, el orgullo trujillano. Ajá. Hemos hecho esta primicia, hemos recopilado los mejores temas que tuvo este dúo argentino cuando tuvieron todo el apogeo y que hasta ahora los temas siguen vivos, claro. ¿No? Porque siempre en cualquier fiesta o karaoke, siempre las mujeres tratamos de pedir esos temas para cantarle, sí, ¿no?, a los hombres. A esa, ¿no? Ay, a esa es la primera que pedimos, así aunque es, no entonces, nos salga, pero ahí estamos nosotros. Entonces hicimos una mezcla con la cumbia y buen sabor, ¿no? Para entregarle a todo el público, agradecerles por la invitación, estamos muy contentos de estar aquí. Ay, ¿tu nombre? Katy Sarachaga. Katy, por aquí está Mario Correa. Oye, Mario, ¿y cómo te sientes tú de que las dos mujeres te ataquen y tú tengas que responderle las dos, hermano? ¿Cómo haces eso? Me siento maltratado, pero ¿qué voy a hacer? ¡Pobrecito! Y uno menos. Mauro, los hermanos Silva es una orquesta muy emblemática de Trujillo, lo conoce todo el Perú, hay temas muy exitosos, ¿y qué tal si nos regalas un pedacito de algunos de esos temas, de algunos de esos temas que hemos escuchado en radio? Un clasicón ahí. Si supieras, para toda la gente. A ver, así un... Si supieras que siempre estoy pensando en ti, que mi corazón sin ti no puede vivir, te me clavaste y nadie te saca de aquí, no podrás salir. ¡Ajá! Se supiera. ¿Por acá su nombre, maestro? Denis Chichico. ¿Denis Chichico? ¿A qué lado de Trujillo es usted o de qué ciudad? De la ciudad dulce de Laredo. Así es. Oye, ¿y la experiencia de estar en la orquesta te ha llevado a conocer muchos puntos del Perú? ¿Y cómo te has ido sintiendo con una orquesta tan emblemática? Claro, en realidad con la orquesta no solamente hemos recorrido el Perú, sino también hemos visitado diferentes países como Chile, Bolivia, Argentina. ¿Y qué tal el recibimiento ahí, los chilenos? Claro, la comunidad, como es la comunidad peruana, nos recibe muy bien y también los amigos chilenos también responden a nuestra música, ¿no? Ah, sí, les encanta, claro, la cumbia, sí, les gusta, ¿no?, bastante, claro. Y gracias a Dios nos va bien y este año regresamos a Santiago de Chile también. Qué bueno. Y siempre bueno. Con la música, como decía uno de sus compañeras, la música de Pimpinela, esas músicas de pareja, ¿no? De que perdí el corazón y esas cosas, ¿no? Pero como que resulta, como decías, ¿no? Como decía Camapi, ¿no? Resulta eso y jala pues a la gente y le hace cantar cuando están ¿qué ahí, le cantarías a Edgar, por ejemplo? ¿Tú qué le dedicarías a mi amigo Santillán? No, de Pimpinela no, de repente, si es buena, ¿es buen hombre o no?
¿Es tranquilo o no, fiel? Sí, buen hombre. Tranquilo, sí. Fiel, tímido. A ver, ¿qué le cantaría? Y es que no puedo ya vivir sin ti no puedo. Quiero irme de tu lado y a tu lado vuelvo. Ay, no, es que me lo vas a poner. Ya no duerme, tímido, ¿verdad? Y te la ha cantado los hermanos Silva, te lo están cantando. Chicos, cuéntenos también... hacer este tema, ¿cuánto les ha demorado? Porque y ahora ya saliendo con este nuevo éxito van a marcar como siempre la diferencia y la pauta los hermanos Silva, ¿cierto? Bueno, este tema gracias a Carlos Silva lo ha tenido, tiene una creatividad, bueno, mucha creatividad tiene la orquesta, ¿no? Los dueños Carlos y Diego Silva, como dicen acá mis compañeros, son una recopilación de unos temas éxitos y creo que toda la gente la canta por y sobre todo los arreglos de los hermanos Silva, ¿no? Es bueno recalcar que la orquesta tiene una creatividad única, podría decirse, y los arreglos lo hacen de una manera que la gente la pueda bailar. Mapi, ¿te has dado cuenta de los arreglos musicales que tiene esta orquesta? Yo creo que definitivamente los hermanos Silva es una de las orquestas bien puestas en nuestro país, de verdad que una sí. Una de las más emblemáticas, sí, sería, sí. ¿No? Han pasado muchos cantantes por la orquesta, ¿no? Han salido grandes cantantes de ahí. Así es, y nada, felicitarlos, además las chicas tienen una voz maravillosa. Me canta una chica. Y por acá, maestro, ponga un colchón atrás porque ahorita se me desmaya Mapi, se me cae. Oye, Mapi, pero Edgar, por allá preséntanos a los otros integrantes del grupo. A ver, vamos a conocerlos, a ver, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Diego Cabrejos. Diego Cabrejos, ¿tú? Diego Yepes. ¿Qué función haces? ¿También coros, cantante? También vocalista de la orquesta. ¿Vocalista, tú? También, vocalista. ¿Tú, amiga? Lucerito Cáceres, vocalista también. Todos cantan. Por allá, una cancioncita de los muchachos para que la gente vea que todos cantan. Los hermanos Silva, no hay estafa. Ahí está, mira, lo que me dijiste, José, de Nate me dijeron que a mí me canten. Ahora tú, a ver si le cantas a... ¿Qué le cantarías acá? A cantar el estúpido, una cosa así. Claro, le cantaría, a ver, ya. Celos de tus ojos cuando miras a otra chica, tengo celos. Ajá. Celos. Celos de tus manos cuando abrazas a otra chica, tengo celos. Ajá. Cuando caminas con alguien, cuando te encuentro con alguien, cuando te siento feliz, yo tengo celos, tengo celos. Uy, uy, uy. No seas celosa, yo soy de todas. Así me ha hecho VHTV y dice, tiene que compartir con todos. Así es que hable más, ¿qué vamos a hacer? Y por ahí, muchachos, ¿qué le vas a regalar tú? A ver, a todas las chicas que nos están viendo de VHTV, aquí gracias a Cable Más y Econocable. Claro que sí, hay un tema muy conocido también en la orquesta que se llama La Pagarás, para todas las mujeres que se portan mal con los hombres también, porque hay mujeres que se portan mal con los hombres también. Hay una maltratadora de hombres llamada María acá. Ay. Le va a caer pero a pelo. Entonces esa canción va para María, dice así. A ver. Para María, ¿ya? Ya me cansé de soportarte, has arruinado mi vida, hoy me toca de ti vengarme. Todo el amor que yo te di, otra mujer se lo ha ganado, con ella seré feliz. Ahí está, ahora sí tú pagarás lo que tú me hiciste a mí. Sé que tú al recordar la pasarás muy triste. Me guardarás odio y rencor. Hasta me llamarás cobarde. Pues querrás volver, amor. Pero ya será muy tarde. Hermano, yo creo que tú aprovecha que estás sentado y andas saliendo. Mejor tú primero. Bueno, aquí el compañero Diego Cabrejos. Yo también voy a cantar un temita. Pero si acaso Diego canta sin necesidad que le pongan el trago, él canta nomás, ¿no? Sí, tiene razón. A ver, Dieguito. Oye, Dieguito. Solo en mi cuarto, lleno un rincón, apurando un paso y una ilusión. ¿Cuántas horas me paso así nada más, recordando tu forma de amar? Ahí está. Uy. Oye, Javier, a ver, ahora que nosotros pues estábamos disfrutando de las canciones y un mini concierto, muy fabuloso, muy espontáneos, me daba cuenta de algo, existe tanta complicidad, existe hermanos, ¿no? Como una hermandad, sinceramente, mucha confianza, y eso es bueno, y eso es muy bueno, creo, porque todo parte de ahí, ¿no? De la confianza que podamos tener como grupo, no sé si estoy bien por acá o no, o qué crees que falte, eso es muy bueno para una agrupación y de verdad
verdad que no se imaginan, yo estoy muy contenta de tenerlos aquí, para nosotros es un gusto enorme y también sabemos que para todas las personas que están viendo Casa Azul, muchas gracias por bueno, la visita. Gracias papi, bueno si te comento que nosotros tenemos una relación muy bonita de sí. Los cantantes, nos cuidamos, nos apoyamos, nos fastidiamos también. Ajá. Mucho. ¿Se pelean por momentos? Sí, también. ¿Ya? También, pero como toda familia. Claro. Pero no, nada que sobrepase las faltas de respeto. Cinco minutos y sí. Nuevamente, ¿no? Y bueno, tenemos también mucha complicidad junto a los dueños y también a toda la orquesta, en realidad, desde los chicos que nos ayudan en la implementación del escenario, los chicos que están en producción como Anthony, que está siempre con nosotros. ¿Me quieres? Un poquito. Y bueno, entonces tratamos de llevar una relación muy bonita junto. ¿Cuánto con tiempo tienes en la orquesta tú? Yo tengo más o menos 3 años. Ya. Pero estuve antes y luego regresé. Ajá. Pero sí, soy trujillana, sí. Y la orquesta es trujillana. La también. Mayoría son del norte, todos, sí, todos son del norte. Norte. Ahí está. Él es de Chimbote. Uh-huh. Y nosotros somos de Trujillo. El fenómeno del niño no los dejó. Tienen unas playas maravillosas, ¿ah? ¿Eh? Trujillo, claro. Yo llegué hasta Pacasmayo, lindas, lindas. Números para contratos, chicos, a ver. Al 949-700361. Ya. 949-700361. En las redes sociales. En las redes sociales nos pueden encontrar como Orquesta Hermanos, abreviatura Silva. Uh-huh. En Instagram y en Facebook. Bueno, ¿cuál es el tema que nos van a regalar ya antes de despedirnos? Qué bonita es esta vida. Y las felicitaciones a los hermanos Silva por seguir regalándole al Perú, no tan solo gran creatividad, sino una agrupación de calidad. Hermano Silva está en Lima, y llámenlos, contrátenos, y apoyémonos todos entre los peruanos. Presentaciones, chicos. Presentaciones para que la gente los vaya a ver y disfrute del hermoso show. Claro, el 5 estamos en Otuzco, el 6 estamos en Santiago de Chuco, el 7 nos vamos a Ascope, el 8 estamos en Chiclayo y el 9 estamos con la lindísima harta gente de Salaverry. Harta chamba, ¿eh? Harta chamba, chicos, qué bueno, de verdad que felicitaciones a ustedes. Así que agárrenos en Lima porque todo, ya como verán, todos los días los tienen copados. Bien, nosotros, y luego de esto van a probar el ceviche del mejor cevichero del Perú. Ajá. Venga, a ver, venga Rico por acá. Rico. Rico, venga, rápido, el que lo conozca. Tiene que prepararle a la orquesta Silva su ceviche. Buenas. Un gusto conocerlo a todos ustedes. ¿Se van vale. Al Rico? ¿Se van al Rico? Rico en las brisas ahí. Ya lo comprometimos. Y acá saliendo todos nos vamos a cevichería El Rico. ¿Qué dice los hermanos Silva? Vamos todos. Ahí está, todo, la producción del canal, con cámara, con todo, continuamos. Sin gas. Se le está preocupando aquí a mi amigo Jonathan. No te preocupes, ahí arro. Está preocupado. ¿Eh? No, ¿está preocupado? Sí. Nada, gracias a todos ustedes. O sea que, ¿sabes qué? Yo no me preocupo porque es gratel nomás, es un canje, ¿sí o no? Muchas gracias, hacerle un saludo y un voto de aplauso por Cevichería Rico. ¡Rico, rico, 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 rico! Ahí bueno, está. Ahora sí, chicos, los dejamos para que puedan deleitarnos con esa canción y muchas gracias por haber estado aquí. Muchos éxitos y muchas bendiciones.
Un hermoso viernes coronado con la música de los hermanos Silva. Estamos escuchando qué bonita es esta vida, como para que nosotros sepamos que la vida, pese a todas las dificultades, tiene siempre una luz, siempre todo cambia, pero hay que pensar qué bonita es esta vida, como lo dice los hermanos Silva desde Trujillo. Así es, Javier, y ellos nos han dejado su material, así que este fin de semana la rompemos en mi casa con toda la familia disfrutando de la música de los hermanos Silva, por ahí con el vinito que todavía tengo, mi vinito que me regalaron el otro día, así que se arma la jarana. Hoy día es el cumpleaños de Estefano, ¿cierto? Sí, claro. Buen motivo para abrir el vino. Oye, y ahora que mencionas, claro, hoy en casa de todas maneras nos reunimos y además hay una personita pequeñita que me está mirando y a quien quiero mandar un beso enorme para ti, mi bebé precioso. Tengo un nieto que ahora en septiembre cumple 2 años. Para mi bebé precioso Joaquín, un beso para ti, mi amor. Sé que a él le encanta y cada vez que ve el programa y dice, mamá, y señala a su mamá, reconoce a la abuela. Pues yo feliz, la abuela chocha, no te imaginas. Mira cómo me limpio, Javiercito. Hablando de saludos, ya que menciona saludos, me están viendo, me dicen por el Face, en Pucallpa. Bastante gente que me está haciendo por el streaming, así que un saludo para toda la gente linda de Pucallpa. Hemos estado ya en mayo por ahí haciendo un workshop. A la gente también acá en Lima, en Salamanca, también un saludo muy especial a mi esposa Silvia, ahí está. Un besito a la distancia y a toda la gente pues que está en sintonía también del programa. Yo creo que la gente que va a la selva, la gente que va a Pucallpa, se enamora de este lugar maravilloso, de la gente. Yo tengo que agradecerle mucho a la familia Lazo García, porque cuando yo estuve en Pucallpa me ayudaron muchísimo, me dieron dónde poder quedarme. De verdad que tengo que agradecerle. Sí, es bien amigable la gente allá, sí. bien tratable, muy, alegre, muy buena la gente. Sí, bien alegre. Bueno, chicos, pero así como ustedes están mandando saludos, yo quiero mandarle muchos saludos, no tan solo a toda la gente del Jeremy Jean, sino también a Daniel Céspedes, que nos está viendo desde Caraballo a través del Facebook. ¿Qué tienen que hacer ustedes? A las 12 del día van al Facebook y ponen el buscador de Facebook BHTV. Una vez que les ponen BHTV en el buscador del Facebook. Ajá, así es, Javiercito. Lo único que tienen que hacer es darle like, compartirlo. Así es, adelante. Así es. Por ahí un pequeño problemita técnico, pero lo que les está diciendo pues Javier es que vayan al Facebook de BHTV, vayan a darle like, vayan a compartir, vayan a comentar, a enviar sus saludos. Si por ahí tienen alguna noticia que quieran hacernos llegar, por favor, tienen ustedes el WhatsApp, que es el 972-090912. Y puede convertirse usted en nuestro reportero, ¿por qué no? ¿No? En tiempo real. Así es. Y poder compartirnos, como tú dices, alguna noticia, alguna novedad que tengan y acá lo compartimos acá en el programa. O el mismo Facebook, mi estimado. Claro, el Facebook, claro. Por ejemplo, Barrio Gourmet de Carlos Holsen nos está viendo con todos sus alumnos en San Juan de Lurigancho. El saludo para Carlos Holsen, segundo lugar. Y creador del ceviche de Cuy y dio la vuelta al mundo con ese ceviche, nuestro amigo Carlos Holsen. También para Silvia Yacori Piscoya, ella está, dice viendo esto del cevichito que es riquísimo. Ajá. Y Vila Pan dice que le encanta el programa. Pero estos saludos van acompañados de algo muy importante, chicos. Ajá. Nuestra Asociación de Barmen del Perú tiene más de 30 años, no tan solo como asociación, siendo una de las más prestigiosas del mundo por los grandes concursos y los más difíciles concursos del mundo ganados por esta asociación de peruanos. Ellos necesitan nuestro apoyo. Si bien es cierto, van a ir a participar a un campeonato iberoamericano y a otro mundial, pero necesitan pues apoyo logístico y apoyo económico. Necesitan una bolsa de viaje por más de promedio de $25,000 para ir a los dos concursos y materiales logísticos como qué cositas puede ser más. Bueno, yo creo que estos chicos necesitan, creo que desde las maletas, necesitan zapatos. El uniforme, necesitan zapatos. Es que de verdad que yo, Javier, no logro, por más que intento, no logro entender cómo es que si estas personas con tanto talento tienen que representar a nuestro país allá en el exterior. ¿Cómo lo vamos a dejar solos a su suerte? Tienen que tocar las puertas de los medios de comunicación buscando ayuda. Si creo yo
que el Estado sería el más indicado, creo yo, y si para no lo hace, apoyarlo. Si no lo hace el Estado, hagámoslo nosotros. Porque este concurso es una realidad, ya se viene y ellos tienen que participar. Y es la asociación más, se podría decir, más esperada. Es el grupo humano más esperado dentro de este concurso, ya que esperan no tan solo la creatividad y la novedad que sería para el mundo, sino que esperan nuestro pisco peruano. Y la novedad que lleva nuestro grupo humano solamente va a hacerse realidad si tú y yo los apoyamos. Y eso es una campaña de VHTV. Ahí están los números de cuenta y los teléfonos para comunicarse. El 955-094-946. Así es, Javiercito. Nos tenemos que ir al corte, pero usted no se me mueva, que nosotros regresamos con mucho más aquí en Casa Azul. Azul. Y ya llegó el DJ. De verdad, este bailecito, esta música, y como esa, esta música no pasa de moda, lo seguimos bailando en los tonos, y si nos lo ponen a las 2, 3 de la mañana, como que hace que la vida se vuelve efervescente la fiesta, ¿no? Pero esta canción nos hace también, o nos evoca, a tener aquí a un gran invitado. Estuvo en Yo Soy, un participante que fue novedad en Yo Soy, y viene desde Pucallpa, Mapi. Así es, Javier, y permítanme darle la cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Andy Tiller. ¿Cómo estás? Bienvenido a Casa Azul. Muchas gracias por la invitación. Yo soy DJ Bobo. DJ Bobo. Claro, participaste en este concurso, bueno, no tan conocido aquí en nuestro país, en el programa Yo Soy. Tú has imitado a DJ Bobo. Ajá, ¿por qué a él? Bueno, porque mira, aparte yo les cuento que yo soy, yo soy desde la primera temporada. Siempre he sido, como creo que como muchas personas, está atento al programa, ajá, emocionado. Sueñas con estar ahí. Ya, y me sentía muy feliz hasta que, pero había un detalle que me llamaba mucho la atención. Pasaba temporada tras temporada, año tras año, y no había ningún artista que emite Eurodance o Tecno. Ya. Yo esperaba, sí, tenía esa esperanza de ver, ¿no?, que alguien vaya al programa, pero nadie se iba. Uy, y tú decías, ¿y cómo? No, claro. ¿Y cuántas veces has intentado participar en Yo Soy? Cuéntame. Uy, una anécdota muy grande. La primera vez que me animé a ir a Yo Soy, fueron tres veces, ¿no? La primera vez fui así, platicando, creo, tres días, tres noches me platiqué y me fui al programa. ¿Y a quién te estabas tratando de imitar? A DJ Bobo. Ah, también a DJ siempre Bobo. Siempre con él, siempre. Me fui con DJ Bobo. Y ahí, obviamente, la primera vez no pasé. No. ¿Por qué no pasaste? Cuéntanos, ¿por qué no pasaste? Bueno, porque era la primera vez que me iba a un programa, la primera vez que estaba entre televisión y los nervios eran tremendos. Claro. Aparte que Ricardo Morán domina muy bien inglés. No le iba a engañar a Ricardo Morán. Algo como que dijiste que Ricardo dijo, son los ingleses, cualquier cosa. Le dije algo de chacorrón, me salió algún momento ahí. Ricardo Morán me quedó mirando. ¿Qué dijo? Ya, no. Pero eso fue el inicio de que la gente se conecte con el personaje, con DJ Bobo, vuelva a aparecer de nuevo la fiebre del Eurodance en este 2017. Pero ¿no? Tú ya cantabas, Andy, ya, porque tú, bueno, sabemos que no eres de acá de Lima, tú eres de la selva, ¿no? Sí, de la selva. ¿Tú ya cantabas ahí en tu tierra o ya vives acá? Bueno, yo tengo una anécdota que yo desde niño yo participaba en la iglesia, como creo que muchas personas han iniciado, contaba en la iglesia, pero tenía ese bichito, no quería cantar alguna vez, porque tengo a mi padre que es cantante. Pero actualmente él es mayor ya, y ninguno de esos hijos, solamente creo que soy el único que ha logrado hacer ese
seguirle su, seguir lo que él hacía. Andy, cuando tú cantabas de chivolo, ¿qué es lo que te gustaba cantar? A mí me gustaban mucho las baladas, la música antigua, José José. ¿Como cuál? A ver, cántate un pedacito, al estilo... Al estilo DJ Bobo. Al estilo DJ Bobo, pues... El amor de mi vida ha sido tú. Pero mírala, ahí la tienes nada. Mi mundo es entero cuando está tu luz. Ya, nada más. ¿Te enamoró algo? Poquito, pero siempre he sido el mío. Pero el detalle que yo, quizá muchos de mis amistades que me conocen, saben que yo soy muy tímido. Saben que, y se sorprendieron cuando me vieron en televisión, ¿qué hace esa persona ahí? Y dijeron, ¿qué hace? Pero si él no, en el colegio nunca quería salir ni al escenario. Cuando sale por el barro, no saluda por no querer hablar. Nada, pasaba un avión, me agachaba. Claro, Andy, tú eres de Pucallpa, cuando decides ingresar a participar en el programa de Yo Soy, ¿tú vivías en Pucallpa y ya estabas aquí en Lima? No, ya vivía acá en Lima. Yo vivo acá en Lima desde el 2004, ya tengo algo de 12 años viviendo acá en Lima. Ya se te quitó lo tímido, ahora eres temido más bien. No, más o menos, no, ni crea, siempre me guardo mi timidez, por ejemplo. Oye, pero el estilo que tú decides, o en todo caso, DJ Bobo, pues es, digamos, en el escenario, ¿cómo es él? Es muy extrovertido. Muy diferente totalmente distinto. Él está en el escenario, es un showman. Él canta, baila, anima, juega con el público. Pero yo creo que, no sé, a lo mejor me estoy equivocando, pero yo creo que los artistas casi siempre dicen eso. Yo soy tímido. No, yo soy tímido, pero cuando, en el escenario. Cuando estás en el escenario, cambia, lo mismo con los locutores, ¿no? A veces eres tímido y cuando estás en la radio y tienes que estar frente a un micrófono, oye, te olvidas de todo, ¿no? Claro, cambia, sí, pues brillas. Y encarnar el personaje DJ Bobo, ¿cuánto tiempo te ha tomado perfeccionarlo? Porque tú dices que ha participado tres veces. ¿La segunda vez por qué te eliminaron? No, primera vez pues estuve tímido, no logré pasar, obviamente. No pronunciaste, pero tampoco bien el inglés. me vieron que estaba muy nervioso, pero ya tuve apoyo del club, aparecieron comunidades que yo no sabía que existían acá en Lima, comunidades tecno. Mira, Tecno Perú, actualmente con un bolito, Tecno Dance. Oye, y si acá nomás en Tupac, en Chorrillos, ahí hacen la fiesta tecno, que es exactamente 28. ¿Has estado por ahí? Sí, me invitaron ahí. Te han invitado, este 28 de julio van a tener otra fiesta ahí donde... Sí, tecno. Claro. Ya, y bueno, ya, y fui al programa con el apoyo de unos chicos que muy bailarines, y al jurado le gustó, pues, aparte que yo había practicado mucho más y estaba un poco más desenvuelto, y me dieron el pase a la siguiente ronda. Ya. Pero en la etapa de eliminación, que la llaman batallas, no logré pasar. ¿Nervios también nuevamente? No, creo que me tocó un grupo demasiado difícil, porque me acuerdo que en aquella época estaba José José, el chico. Estaba Il Divo. Estaba Pocho Prieto en mi ronda. Claro. Y solamente eligían a tres. Bueno, eligieron a ellos. Y yo quedé en camino. Pero de todas maneras, creo que el haber participado, o a los chicos que participan en este tipo de eventos, de programas, de concursos, como que también les abre las puertas. ¿A ti te ha sucedido lo mismo? A mí me ha sucedido muy, exactamente. Yeah. Me ha abierto las puertas de que muchas personas les haya gustado. Me inviten a diferentes eventos, es una vitrina, discotecas. Y el público le gusta muchísimo. El público ama el tecno, tiene mucho cariño, y siempre cuando escucha tecno se emociona, empieza a bailar. No, ¿quién no baila tecno? Yo sí bailo tecno, pero cuando tú entras a Yo Soy, también se aprende, ¿no? Se aprende, se pule y te ayuda a perfilar para seguir trabajando. Exactamente, cuando tú entras a Yo Soy, ya la producción se encarga de darte unas clases de escena, de canto, cosa de que hagas una buena performance en el escenario, ¿no? Claro, siempre están ahí puliendo, creo que a los artistas. A todos los que han entrado Yo Soy. Ustedes, o sea, por más que estén haciendo una imitación, ya ustedes son artistas, ¿no? Exactamente, sí. ¿Actualmente ya te dedicas a hacer este tipo de presentaciones? Sí, actualmente. ¿Es parte de digamos, del trabajo que ahora haces? Actualmente yo me dedico a estas presentaciones, estoy íntegramente en DJ Bobo. Ya. Me voy hasta hace poco me fui a Pasco, regresé de Pasco, estuve en esa presentación y te llaman del interior. Se están del haciendo país. Gira ya. Se te hacen giras y acá de pronto estaré yéndome a visitar a la gente de Tacna. Qué chévere, vas a ir a Tacna, dile, los amigos de Tacna. Muy pronto espérenme gente de Tacna, por allá, güey. Ay, está DJ Bobo por Tacna, entonces. Uy, ¿y cómo bailará DJ Bobo? ¿Cómo hará su animación DJ Bobo? Eso es lo que yo quiero ver, acá en el programa. Bueno, pues, porque yo estoy escuchando ahorita estoy escuchando a Andy,
voy a escuchar a DJ Bo en un momento, ¿no? Él está muy tranquilo, él está muy, ¿no? Muy calladito. Estoy relajado, estoy callado, así no. Como me vengo, pero en el momento del escenario ahí me transformo. Se transforma DJ Bo. Sí, exactamente. ¿Qué te han dicho en tu tierra? ¿Qué te han dicho en Pucallpa cuando has ido allá después de todo este concurso? ¿Cómo te recibe la gente? Ah, bueno, todavía no visito mi tierra todavía. ¿No has ido a la fiesta? ¿Cómo te han llevado todavía a Pucallpa? Porque justamente para el 24, para la fiesta de San Juan, me fui a Pasco, tenía presentación. Ah, ya, ya se te cruzó por ahí. Sí, pero tengo la esperanza de irme a Pucallpa para su aniversario que hacen. ¿Hace cuánto tiempo que no vas a Pucallpa? Son 7 años. Wow. Ahora vas a llegar como toda una estrella, como DJ Wolf. Ya no irá a la fiesta de San Juan, pero irá al aniversario de Pucallpa. Ya come Juan allá. Rico, ¿no? Claro. En octubre, ¿no? La comida de la selva es muy agradable. Muy rica la comida. Van a venir el lunes, creo, con comida de la selva. Ya, entonces voy a venir ese día, entonces tengo la comida. El suri has probado, y me imagino que tú has probado el suri. Comida de niño. De niño. De niño, mi madre me invitó una vez. Come. No, yo quería comerlo. Me acuerdo que allá en Pucallpa, en los mercados vendían, pues allá, como siempre en los mercados. Sí, allá, sí, Pucallpa, claro. Ya, yo pasaba y el niño miraba, mamá, ¿qué es eso? Ya, cómprame. Ya. Mi mamá me compraba. No, pero lo comen. Sí. Pero actualmente, dudo mucho que lo hagan. No, yo lo miro y no me atrevo. Todavía no me atrevo. No, es que lo comen crudo y también he visto que lo comen frito. Frito, claro, pero también he visto que lo comen crudo. Hay unas hormigas enormes. Esas en Iquitos. ¿Tarapoto? En Iquitos. Curvinces. Son así que tienen. También. Oye, el hashtag de hoy día es los 90. Los 90 es del tecno, es de las zapatillas con la lengua afuera. En los 90, ¿cómo eras tú? ¿Qué recuerdo? Recuerdo a la gente, las fiestas, full baile. Full baile, las luces, ¿no? Las luces, todo así psicodélico. Las pañoletas estaban muy de moda, uno se amarraba las pañoletas en el chico. ¿Alguna serie en especial que te gustaría ver o que veías en esa época? Ah, Los Años Maravillosos. Los Años, ay, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Los Años Dinosaurios. Dinosaurios, Los Años Maravillosos. Salvado por la Campana. Salvado por la Campana, Will Smith también. La Pequeña Maravilla. La Pequeña Maravilla también. También. Claro. Vicky la robó, ¿no? Claro. Bastante serie. Claro. Bastante serie. Y eran series que no te llevaban a la violencia. Ah, Baywatch, por ejemplo. Baywatch. Claro. Que él está en todo el mundo. Él se quedaba en los 90. Yo me quedé atrapado en los 90. Pues. Ahora más. Lo bueno que ahora existe Netflix. Y acá en VHTV que también te pasan series. Ay, qué excelente. Claro, los dibujos animados. ¿No? Oye, número para contrato, maestro. Porque a ver, el número para contrato está al 999-035-086. Ahí me caí en contacto con Andy directamente. 935-086. Renato, por favor, Renato, acá tienes a DJ Bobo ahí para llevarlo a Tupac. Ya que este 28 de julio hay tremendo tono en Tupac con música. Ah, ¿y sabes cómo mezclan allá? En Tupac te mezclan con discos de vinilo, pero la verdadera. ¿No? Ah, sí, wow. Ese es lo bravo. Te mezclan los DJs, qué bravo. Me quedé sorprendido. Esos DJs son bravos de todas maneras. Bueno, reiterar el teléfono que es el 999-035-086. Bueno, llega el momento de decirles que pasen un buen fin de semana, pero usted quiere ver cómo hace el show de DJ Bobo, cómo se despoja de esa personalidad que dice que es, no, yo soy muy tímido. Vamos a ver en todo caso la transformación de Andy Holler. Andy Killer. Bien, vamos a darle gracias de todas maneras a Samuel Maldonado, a Modi Bell y a Nena Super Size. Todo evento, también todo evento. Se ha encargado de poner las luces el día de hoy porque está muy hermoso, ¿eh? Nuestra casita muy colorida hoy. Claro, todo evento de servicio integral de eventos, ellos están especializados en toldos, biombo, buffet, sonido, luces, videos, fotos, tortas, mozos, sillas, es un servicio integral. Todo tu evento allí. Y agradecer a Edgar que hoy nos ha acompañado. Edgar Santillán, muchas gracias por acompañarnos y que vamos a verlo de vez en cuando con nosotros. ¿Algún teléfono? ¿Dónde? Tú como locutor y animador de eventos. A ver, vamos a hacer un poco de cherry, entonces, si quieren locución profesional, voz en off. Estamos en el teléfono 993229381, 993229381, o me encuentran en el Facebook como Edgar Santillán Tuesta. Y ahí estamos. Edgar, gracias por habernos acompañado hoy aquí en Casa Azul. Gracias, Gimnasio Jeremy, que ya nos está poniendo en forma, y nosotros le decimos hasta el lunes, pero lo dejamos con DJ Bobo de Yo Soy, con este tremendo show aquí en Casa Azul. Nos vemos. Nos vemos. Vamos.